en San Pedro de Alcántara. Estamos asistiendo a un colectivo con obras maravillosas de artistas de élite, como siempre aquí en la galería de Marifé, que también es un artista y realmente nos trae aquí a la Costa del Sol y a San Pedro estas obras tan bonitas y a estos artistas para conocer un poco más. Y la cultura es también arte y queremos aprender de todos ellos, y nos va a contar un poquito en qué ha consistido en esta ocasión este colectivo que se le ha llamado Tierra del Hambre. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias otra vez por estar aquí y por apoyarnos. Tierra de Hambre es una exposición que surge de la idea de mi obra El Pensador. Nosotros, la galería, pensamos que el arte es un agitador de conciencia y que de una manera indirecta, directa, subliminal o incluso irónica, poco a poco se posiciona o va tocando las mentes del público, de la sociedad. Entonces, a través de esta obra del Pensador, que la tengo ahí mirando al escaparate, pensé que era muy bonito romper un poco la monotonía de la estética de obras de decoración y aportar una exposición que tenga un mensaje, una exposición que diga algo más de los tiempos que vivimos, porque el arte siempre ha sido un catalizador en los movimientos históricos, en la religión, en la política. Entonces, y luego es verdad que crear una exposición donde está la idea del artista sobre todo y ese pensamiento que hay detrás, que no solamente sean artistas con renombre, sino una selección de artistas anónimos, incluso algunos, y juntarlos aquí con esta energía, con un mensaje y dar un sentido de reflexión, nos parecía una idea muy bonita. Entonces lanzamos una convocatoria en la cual pues han participado muchísimos artistas que no hemos podido seleccionar porque es que claro, el espacio es demasiado pequeño. En un principio iban a ser 6 y al final hemos seleccionado 16, cada uno con su mensaje. Unos tocan temas de reciclaje, otros temas trascendentales del pensamiento humano, otros pues feminismo. Es una gran variedad. Esta, por ejemplo, para mí es la levedad del ser, ¿no? Que estamos flotando en un universo a expensas del movimiento, cada uno con su interpretación. Entonces, para mí crear este conjunto ha sido algo muy, muy bonito. Han participado pues Pedro Pizarro, Joe Westman, Augusto de Marsanich en la selección de las obras, artistas como Jesús Chacón, me dejo a alguien más, sí, Ettore Bossi. Bueno, hemos hecho un grupito importante para hacer la selección. Conocerlos y que ellos mismos hablen de sus obras. Propias obras. Luego quiero decir algo también que es bastante importante. Hemos tenido el apoyo de empresas en este evento, como es Taylor Wimpy, una empresa promotora inglesa con una gran trayectoria aquí en España, llevan 65 años, arquitecto, Augusto, Pablo Lief y Gustavo. ¿Quién más? Forum Asesores de Empresa, JCA Abogados, por lo cual ha habido también un gran apoyo de muchas empresas que creen en el arte y que creen en el arte de conciencia y con mensaje. Entonces, ya está. Eso era lo que quería decir, no sé si me he enrollado mucho. ¿Sabe que hay muchas personas que apuestan por el arte? Por el arte y por aportar algo al mundo. ¿Entiendes? ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición para las personas que quieran venir a visitarla? Va a estar hasta final de julio y bueno, las personas pueden pasar cuando quieran. Estamos abiertos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 y media a 8 y media. Entonces se pueden pasar cuando quieran. Muchísimas gracias, y si me presentan los artistas lo vamos entrevistando. Vale, ok. Entrevistamos a Aurora Sil, que es para mí es un placer poder conocer a estos grandes artistas y además que lleva por sus venas sangre andaluza, ya que vivió también, ha nacido y vivido mucho tiempo en Andalucía. Bueno, la obra que se ha titulado, toda en general, Tierra de Hambre, yo creo que está relacionada, todas las obras llevan algo de mensaje de la humanidad. Ella misma nos va a contar qué ha querido reflejar en esta obra y que, bueno, pues tiene mucho sentido, ¿no? Aquí todo así como en 3D. Sí. Buenas tardes.
Pues esta obra está pensada a partir de un libro de Humberto Eco, Obra Abierta. Entonces la relación que tiene con Tierra de Hambre es la evolución de las personas, cómo nos movemos, cómo somos diferentes unos de otros, cómo luchamos, porque al estar cada elemento moviéndose continuamente y uno se favorece uno a otro o se ayudan, entonces es la relación que le he visto con el lema de esta exposición, Tierra de Hambre. Que le dé también Eso es una obra abstracta y entonces normalmente los artistas no nos gusta explicar nuestra obra, pero bueno, en este caso es distinto porque había un lema. Al ser abstracto cada uno verá una cosa, ¿sabes? ¿Qué material has utilizado? Aquí el material que he utilizado es aluminio. Aluminio por la ligereza, porque yo pretendía que estuviera constantemente en movimiento. Y al pesar poco, pues está en aluminio, el hilo de nylon y nada más, el laca blanca y negra, es nada más. ¿Qué te ha parecido el nivel de tus compañeros que ponen también? Muy bueno, hay compañeros muy buenos. Yo conozco a varios de ellos y de proyectos que hemos hecho en universidades, en Sevilla, en certámenes, son muy profesionales, ahí hay muchos, la mayoría muy buenos, la mayoría que conozco, además me imagino que también. Sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, felicidades por tu obra, que va a estar aquí unos días para que todo el que quiera mirarla pueda venir, que es de verdad, y además es que como que te quedas ahí ensimismada ahí y no puedes quitar la vista, es como que te atrae y no puedo quitar la mirada. Encantada de tu crítica, gracias. Entrevistamos a don Esteban Campuzano, un gran artista con una gran trayectoria profesional. Hoy nos muestra aquí en San Pedro de Alcántara su maravillosa obra, impactante, y también con su mensaje de la humanidad, porque así es como se llama Tierra de Hambre. Muy buenas tardes, enhorabuena. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un poquito que he querido reflejar, háblenos de su obra, que me gustaría pues conocerlo un poquito más al fondo. Ya. Y al artista también. Ya, bueno, mi obra es de una tradición expresionista, muchas veces raya un poco en lo dramático, en lo trágico, estoy metido en ese contexto, me interesa mucho porque lo que son los derechos humanos es algo que me ha inquietado siempre. He estado de profesor durante 35 años más o menos en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y luego en la Facultad de Bellas Artes de Murcia. Tengo obra en Nueva York, en el Museo del Barrio, hice incluso el doctorado en Bellas Artes, de manera que toda mi vida prácticamente he estado entregado al mundo del arte, he estado trabajando siempre dentro del arte. Y, ¿cómo ha ido evolucionando su trayectoria? Bueno, en principio desde muy niño yo pintaba y me interesaba mucho, por ejemplo, Van Gogh, me interesaban fundamentalmente los expresionistas. Y siempre he sido autodidacta hasta que fui a hacer la carrera a Madrid, a la Facultad de Bellas Artes, que entonces era Escuela Superior de Bellas Artes. Pero hasta entonces pintaba pues, a mi aire, a mi estilo, aprendía de los maestros, estuve viajando mucho para ver obra de distintos maestros, tomar referencias e incluso tenía influencias, tuve influencias de Marc Chagall, de Van Gogh, de Gauguin, o sea, estuve mucho tiempo en esa línea hasta que después ya hice la carrera y entonces empecé a buscar mi propia obra y ahí estoy ahora. La verdad que es una obra muy bonita y además ha utilizado usted unos colores también muy de femenino también con el masculino, entonces sí, veo sí. Ese contraste que también me sí. Ha gustado mucho. Sí, 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 sí. Ya. Todo esto, digo, sí. Pues, bueno, eso aparece aquí en esta obra, pero hay muchas otras obras donde los colores varían, lógicamente, porque el color para un artista es fundamental y hay obras que te salen de una forma u otra. Incluso hay cuadros que son negros, te quiero decir, y otros blancos. O sea que. Se ha titulado Tierra de Hambre. Eso es. Sí, claro. Y este cuadro precisamente es muy adecuado para ese título. Incluso escribí un pequeño texto que les mandé. Sí,
Sí, pues tiene que estar. No lo sé, no he mirado a ver si está en el catálogo, pero yo supongo que es posible que esté en el catálogo, ¿eh? Bueno, pues aquí lo tenemos en el catálogo, que sí. Está aquí expuesto también, sí. Y bueno, pues nos encantaría conocer más de sus obras en otras ocasiones, que podamos disfrutar y deleitarnos la vista con ellas, ¿eh? Muchas gracias, muy bien, sí, gracias. Encantado. Bueno, hablamos con Miguel Nus, que es el artista de esta obra tan bonita, que yo decía, bueno, es así como un maniquí y tal, pero de verdad es que es una maravilla. Vamos a conocer un poquito más del artista y saber un poco también más de la obra, saber esta inspiración, por qué viene y qué mensaje quiere transmitir. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Has venido, Miguel? De Alicante, Alicante. Soy madrileño, pero vivo en Alicante. Has trabajado también con la pintura, pero te ves más realizado con la escultura. No, desde siempre he estado más cercano a la escultura que a la pintura, aunque hacemos de todo. Sí. Estamos deseando que nos hable de tu obra, en que estás inspirado para... Pues hombre, ese tiene que ver con el diseño, es una cosa intermedia entre el diseño y la escultura, para hablar precisamente de... La historia real es que se llama Un vestido para Leda, y Zeus sedujo a Leda disfrazado o adoptando la forma de cisne. Entonces Leda puso huevos, de donde salieron otros dioses. Entonces es un vestido para la seducción, es un vestido para ese momento de erotismo, pero que es precisamente lo que encorseta a la mujer, ¿no? El diseño y el verse bella es lo que hace que un poco quede encorsetada, ¿no? Entonces, pues es una pieza muy bella, con forma de huevo, que es lo que da la idea de fecundidad y por tanto de seducción, pero que es una pequeña jaula donde la mujer a veces se queda ahí dentro del diseño, pues un poco secuestrada. Aquí hay una frase que dice, qué bonito es el vestido, y suelen decir, no, es la percha. Bueno, claro, precisamente es una pieza que si se le quita la percha no se sabe lo que es. Si la pieza se deja en el suelo, es una escultura bella, casi abstracta, porque nadie sabría lo que es, pero es la percha lo que le da el contexto. ¿Qué material has utilizado para...? Es aluminio y se ha trabajado de una forma que tenga que ver un poco con el diseño de la joyería, con todo el envoltorio que hay dentro de la belleza, ¿no? En torno a vernos bellos, ¿no? Y esos brillos, ese aluminio. Pues enhorabuena, porque es una preciosidad, de verdad. Espero verte mucho por Marbella y que nos muestre más de tu arte. Y si no, yo me imagino que tendrás tu página web para que podamos seguir. Sí, por supuesto. Yo espero venir más por aquí, porque últimamente todo me tira por aquí. Y nada, encantado. Y la web es de miguelbañuls.com, o sea que nada, ahí podéis ver mi trabajo. Muchas gracias. A vosotros. La directora de la galería, para la persona que ha impulsado esta galería y que la lleva con tanta pasión y con tanto compromiso, ¿no, Marifé? Es Gallery, es una gran galería con mucha coherencia, con mucha autenticidad, creyendo de verdad en el arte, y esta exposición es una muestra de ello, ¿no? El haber concitado a muchos artistas en torno a la idea del medio ambiente, del reciclaje, de cuidar el medio ambiente. Y ella lo sacó un poco, bueno, pues nunca pensando que iba a tener el éxito que ha tenido, y es una exposición de verdad extraordinaria. Y bueno, yo creo que el arte tiene un papel enormemente importante en la sociedad, y que existan galerías que apuesten de una forma tan, tan clara por el arte, de verdad, con mayúsculas, bueno, pues creo que es una gran esperanza para la ciudad y para el mundo. Gracias, Carmen. A vosotros. Hablamos con Ana María Rodríguez, viene de Madrid, y su obra se titula Te voy a dar silencio con la mirada. Bueno, interesante obra, porque además es preciosa. Vamos a conocer al artista y que nos hable también de su obra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Vienes de Madrid, me contabas, ¿no? Sí, he venido a Madrid a pasar unos días, pero no podía faltar a la exposición. ¿Cómo es tu trayectoria profesional? ¿Dónde estás preparado? ¿Quiénes son tus artistas? Pues mira, soy autodidacta.
Soy completamente autodidacta y le estaba comentando antes a una persona que se había fijado en él, que es que jamás nadie me ha enseñado a pintar, o sea, de siempre, ¿sabes?, he sido yo la que ha ido buscando más y más, ¿sabes? Y desde el año pasado quise darle un vuelco, empecé a trabajar con resina y diferentes capas y así vamos, poquito a poco trabajándolo cada vez más. ¿Qué simboliza el título de la obra que has querido...? Sí, es una reivindicación, ¿sabes?, a cuando nos sentimos ahogados, cuando nos quieren callar, pero a la vez es un mensaje positivo porque te mira directamente, ¿sabes? Te está diciendo algo con la mirada que aunque esté ahogado, ¿sabes?, te quiere transmitir, ¿sabes?, todo lo que tú le mires a los ojos. Entonces, por eso es el título. Hay un refrán que dice que los ojos son el espejo del alma. Totalmente de acuerdo. De hecho, me gusta pintar las mujeres, ¿sabes? Retratos de mujeres y destacar mucho la mirada, porque creo que tenemos que decir mucho, ¿sabes? Y con ello, ¿sabes? Aunque hay veces que los mensajes, como el sentido ahora feminista que hay, no es feminismo, es lo que... Ahora mismo, ¿sabes?, deberíamos de llevar cada uno, ¿sabes?, en nuestras vidas, ni más ni menos, ¿sabes? Es simplemente aportar un poquito de seriedad, ¿sabes?, y de adaptación a la normalidad de que ni uno es más ni uno es menos, es simplemente llevar, ¿sabes?, y dirigirse con la mirada, ¿sabes?, que es lo que siempre llega. Eso es tu mensaje. Yo tengo una curiosidad, ¿es real este personaje? No. Siempre me suelo fijar en miradas, en gestos y tal, pero luego ya aparto una fotografía, una imagen y ya me dejo llevar, ¿sabes?, sobre el lienzo, ¿sabes?, en cómo transformar el pelo, lo que te va diciendo, ¿sabes? Siempre empiezo por los ojos. Siempre me ha parecido muy difícil los retratos, porque captar una mirada o captar un sentimiento lo veo dificilísimo, pero tú lo has hecho fenomenal, eres una gran artista. Gracias, gracias. Estamos ante otra obra de arte maravillosa y aquí con su artista que nos la va a definir en esta maravilla. Ella viene de Cádiz y bueno, pues a ver, que nos cuente en qué se ha inspirado y qué mensaje transmite. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí muy feliz en San Pedro de Alcántara, en Marbella, en esta galería. Y nada, y aquí estoy con mi obra. Mi obra es toda... ¿Está titulada? Llamado Blue Origin. Es una serie que está enfocada y proyectada en el mar. Yo vivo en una ciudad que es Cádiz, rodeada de mar y de luz, y lo que intento es transmitir esas sensaciones, ese mensaje de serenidad y paz, haciendo estas cartografías marinas, que son el punto de vista como cuando estás buceando o estás intentando ver el fondo marino, y transmitir pues todo lo que se revela, lo que hay en el fondo del mar, sacarlo a la luz. Bueno, ¿qué has utilizado? ¿Qué materiales has utilizado? Utilizo esta serie, en realidad el título Blue Origin lo que trata de transportarnos es al origen de la Tierra, al origen del mundo, que para mí es azul y que es lo que nos da la vida, ¿no?, el mar. Y de esa manera he utilizado materiales que nos llevan a ese origen. Utilizo latón, utilizo grafito, todos estos colores que veis aquí dorados son materiales auténticos que te transportan, metálicos, que te llevan a ese fondo marino, a ese fondo origen. Y uniéndolo a la fluidez del mar que nos rodea. ¿Con qué edad empezaste con el arte? Bueno, yo con el arte siempre ha estado en mi cabeza. Aparte de artista, soy documentalista científico e intento unir esos dos mundos. Unir el mundo científico, que me mueve mucho, unirlo al arte para darle un pose, una proyección a lo que es la ciencia unida al arte. Por ejemplo, en esta serie se une la primera cartografía marina del fondo marino, la realizó una mujer en 1970. Una americana, y fue la primera vez que hubo un mapa de todo el fondo marino de la Tierra, de cada capa oceánica, de cada volcán. Hasta ese momento no lo había habido, ¿no? Esa cartografía científica hecha por una geógrafa y a la vez ilustradora, yo la uno a mi propia cartografía, que es la de mi fondo marino, que es el de Cádiz. Documentada, bueno, me ha encantado esta lesión que nos ha dado, científica, ¿eh? Sí, sí. Me llama una mujer, fíjate, ¿no? Que sí, siempre... Sí.
Parece que todos lo descubrieron los hombres, pero mira, qué buen mensaje. Mariter, americana, y la primera mujer que consiguió cartografiar y darle color a cada relieve marino. Daba un color, un tono y una... señalando dónde estaba ese, señalando ese mapa del fondo oceánico. Y aquí buena. El de Cádiz. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos un trocito de Cádiz. Bien, está aquí. Volver a Málaga a hacer el fondo marino de Málaga. Dejar tus obras y conocer un poquito más de Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, ahora vamos a irnos a planos internacionales, porque desde Inglaterra Elena nos muestra esta obra, aunque ella habla español y nos va a definir muy bien qué ha querido plasmar en ella. Hola Elena, ¿qué hola, tal? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Cómo la llamas? Se llama Après-midi d'un fond, que es un título francés. Y viene la inspiración de un ballet que era de Nijinsky en los años 20 del siglo pasado. Y me parecía que tenía la misma fuerza duende de este. Y por eso lo he puesto este nombre. Y unos colores muy intensos, ¿no? De el rojo, me azul. Me encanta rojo porque es vivo. He hecho una serie de pinturas. Tiene también una inspiración de flamenco. Algo, pero es el duende, es que no pinto como castañuelas y flores, pero lo que hay dentro. Y he bailado también flamenco mismo. Un artista total, igual pinta que baila. Sí, gracias. ¿Y ahora vives en Marbella? ¿Vives en España o no? Aquí en Marbella, sí, en Marbella ya 15 años. ¿Y has expuesto en muchas galerías? ¿Has expuesto en muchos países, en muchos lugares? ¿Tus obras han ido a muchos países por todo el mundo? Sí. Me encanta que es muy multicultural, sí. También conozco de todo porque ahora bailo ballet clásico y en mi clase sí hay de todo el mundo. Pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Sí, gracias. Estamos también delante de una obra muy bonita, Confusión en mi mente. La verdad yo creo que transmite muchísimo, Marifé nos va a ayudar con la traducción y también pues para conocer un poquito más al artista, de que pinta muy bien, ¿no Marifé? ¡Qué maravilla de obra! La obra de Dabla es una obra, la verdad, que con una profundidad y un mensaje y una técnica que no la había visto con otros artistas. Ella trabaja el arte digital, pero lo interpreta de tal manera y con las capas tridimensional y con esa profundidad de mensaje, siendo ella turca, que viene de una cultura distinta a la nuestra, mujer, y hace una obra patriarcal con un mensaje increíble. Así bueno, que mejor pues, que habla con bueno, primero felicidades por tu obra, que son muy bonitas, ¿no? Me recuerda muchas mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Podría contarle un poquito en qué te has inspirado para hacer estas obras? What is your inspiration when you do the Actually my inspiration is okay, we are from a patriarchal culture. Ella so, viene de una cultura patriarcal. So, the woman in our culture always have pressure from the society and from the government. Que la mujer en su sociedad, que ella es turca, tiene mucha presión en el pressure. Sí, tiene mucha presión en la sociedad y en la política y en todos los ámbitos. So this is my inspiration all the time. It always do more, be more free and try to have more liberty. Ella lo que quiere es expresar a través de su obra pues la libertad, ¿no? Yeah, that's all. La libertad de la mujer sobre todo, de que la mujer tenga su sitio. Es que por eso a mí me encanta ella, porque yo siento igual. Yo creo que la mujer tenemos que
crear y sacar obras con mucha fuerza para conseguir nuestro sitio en la sociedad como mujer que somos. Porque hay veces que hay tendencias muy feministas, y ahora lo digo yo desde que queremos ser igual que el hombre. No, la mujer tenemos que ser valoradas como mujeres que somos, con todo lo que conlleva ser mujer y nuestro gran posicionamiento, y que nos den el sitio como mujeres. Siempre pienso lo mismo, yo digo, yo soy femenina, no feminista. No, yo quiero igualdad, pero quiero igualdad siempre respetando a la mujer, porque la mujer no es igual al hombre. Las mujeres somos distintas a los hombres, somos madres, tenemos una sensibilidad especial, entonces es que nos valoren por todo eso y darnos el sitio. Y esta chica, a mí me encanta, hace una obra maravillosa. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a conocer a Marian Delgado, que es escultora, viene de Ciudad Real y nos trae esta maravillosa obra espectacular que ella misma nos lo va a definir. Y bueno, estamos encantados con esta exposición y ver el nivel que hay, que es altísimo, unos artistas muy buenos. Bueno, Marian, ¿qué tal? Enhorabuena, en primer lugar. Hola, muchas gracias. La verdad es que es todo un honor y un placer estar aquí con grandes artistas nacionales e internacionales, compartiendo obra, compartiendo espacio y bueno, disfrutando del público que ha venido, un público se nota que ha entendido, que ha acogido la exposición con muy buen agrado y bueno, no se puede pedir más, la verdad es que muy orgullosa. ¿Cómo fueron tus primeros comienzos y si te acuerdas de la primera obra que hiciste? Pues yo empecé, viendo a mi padre en un taller retorcer y cortar hierros y bueno, él me enseñó a soldar y empecé a encontrar pues una forma de expresión artística en el hierro y en el hierro dándole vida y sacándole toda la expresividad que tiene. Entonces, bueno, pues poco a poco fui plasmando diferentes tipos de esculturas, tanto de la figura humana, como me gusta mucho la naturaleza, y concretamente todo lo que es arte reciclado, pues me parece muy importante reivindicarlo, porque es una forma de darle una segunda vida a objetos que en teoría ya han terminado su vida útil y ya los descartamos, y es una forma de recuperarlos y volverlos a tener en cuenta. La primera escultura, la primera escultura fue un rostro de un rostro femenino. ¿Lo conservas aún? No, ese, la verdad es que lo vendí, pertenece ahora a una colección privada. Vaya, sí, la primera siempre guarda un recuerdo especial, bueno, claro que sí. De esta obra, ¿cómo la has titulado y en qué te has inspirado? Esta obra se titula Un paseo por el campo y es, bueno, pues es eso, cuando salimos de la gran ciudad y nos volvemos por los alrededores, bueno, pues tenemos la costumbre de todo lo que no nos vale, pues lo descartamos en cualquier lugar, lo tiramos sin pensar en las consecuencias ni pensar si estamos haciendo bien o mal, simplemente lo abandonamos. Entonces, paseando por el campo, encontraba piezas que yo les veía cierta belleza. Me daba pena que estuviesen abandonadas y decidí recogerlas y aunarlas y formar una escultura que reivindique eso. La rueda que vemos aquí significa el devenir del tiempo, el paso hacia el pasado y el paso hacia el presente y avanzando hacia el futuro. Luego tenemos la naturaleza representada por estas ramas, que significa que, bueno, aunque nosotros abandonamos los objetos, la naturaleza es sabia, los recoge y los transforma en un habitante más del espacio que ocupan. Y por último tenemos una pequeña figura de una mujer agachada que recogiendo estos artículos reciclados que nos podemos encontrar. Es una maravilla lo que haces con una rama y una rueda, de verdad, qué artista más increíble. Si nos gustaría visitar tu página con tus obras, ¿dónde podemos hacerlo? Pues de momento tengo Instagram, se llama iron-look. Y ahí podéis encontrar las últimas exposiciones que he hecho y las últimas obras que he creado. Ahora tengo
el fin de semana inauguro una exposición en Menorca, que lleva por título Emociones y sentimientos cautivos, también acerca del amor y todo lo que, acerca de las diferentes clases de amor que existen. Entonces, bueno, pues contenta del trabajo que estoy desarrollando y sobre todo de una forma peculiar de trabajar el hierro, que creo que tiene muchas posibilidades artísticas y estamos en ellos, intentando explotarlo al máximo. Enhorabuena. Muchísimas gracias.